bienvenidos a un video más de Ecuador en dos ruedas. Hoy nos encontramos en la serie Exponiendo Motos. Nos encontramos con Gabriel, el propietario de una Benelli 502. Conozcamos a Gabriel para que nos cuente la experiencia que ha tenido él con esta motocicleta. Hola, Gabriel. Hola, muchachos, bienvenidos a Ecuador en dos ruedas. Ah, qué chévere la bienvenida que nos da Gabriel. Un detalle importante, Gabriel tiene lo que es un club de ese rider, un club de motocicletas donde puedes interactuar, contar tu experiencia. Sería chévere que vayan a Facebook, a la página del oficial, para que puedan comunicar cualquier consulta que tengan, si puede ser parte del club y todo lo relacionado a ese tema, ¿sí? Bueno, sin más, vamos a hacer preguntas a Gabriel sobre qué se siente tener una Benelli 502, amigos. Una moto muy hermosa. Gabriel, cuéntanos qué se siente tener una Benelli 502. Bueno, inicialmente, uno, de subir de una Pulsar, yo tenía una Pulsar 200, subir a una Benelli 500 es un cambio increíble. En cuanto a confort, en cuanto a viaje, ya me he pegado un pequeño viajecito que era desde aquí hasta Baños, a Morancachi y Misahuellí. Pero todo eso con una sola tanqueada desde aquí al recorrido que he hecho. Tener una motocicleta, el torque que suelta, toda la velocidad final y la protección que te brinda en cuestión de peso, también en cuestión de aerodinámica, es súper interesante, súper chévere. Es totalmente diferente tener algo único. Gabriel, una pregunta. ¿Qué tiempo tienes la Benelli 502? Bueno, a la moto le tengo ya un año entero, tiene 10.000 kilómetros. Obviamente por cuestiones de pandemia se ha retrasado lo que es viajes, pero la moto está intacta, un excelente confort. Gabriel, otra pregunta, ¿cómo va el tema de iluminación de la motocicleta? Ya que estamos aquí, tema de iluminación, sistema de freno delantero y sus llantas. Bueno, la iluminación le cambié por un tipo de xenón, es mucho mejor. Para viajes, cuestión de viajes, la iluminación tiene, es casi prácticamente como un carro. O sea, la cuestión de que son tipo H7 y tipo cuestión de chinito, como acá, para cortar, obviamente. Alumbra se expande bastante bien. Exactamente. Ajá. ¿El tema de llantas? Cuestión de llantas, las Metzeler son buenas. Tiene un agarre excelente, curvado bastante, como pueden ver. Y la moto tiene estabilidad. Los frenos, los ABS y cuestión de frenos posteriores son también súper buenos. La moto prácticamente se te planta en una frenada. Pero te da la seguridad, obviamente, del ABS de que no se te bloquee la llanta. Cuestión de suspensión, la suspensión es súper suave. O sea, cuando vas en trocha, vayas en carretera o te metas por un bachecito como lo tenemos acá en Quito, es excelente, te aguanta súper bien. Como obviamente lo que ayuda es la barra invertida y el espesor de la barra también es excelente. Obviamente acá le tenemos toda la regulación para poder bajarla. Si es que eres una persona un poquito más baja, la puedes regular esta, hasta aquí es lo máximo que te da como manual y el fabricante que la puedes bajar. Otra pregunta, Gabriel, así rápido, es ¿qué tal la conducción, el estilo de manejo, el asiento, tanto con el volante, ¿cómo interactúas tú con la motocicleta? Bueno, yo mido alrededor de unos 76. La posición que yo dejo al piso sí es considerable, no piso completo, pero a cuestión de confort, acá delante del manillar, la posición de acá te da súper comodidad, no estás, la espalda no se te cansa, los brazos tampoco. Obviamente si eres una persona más alta te va a servir las alzas que vienen de acá del... Hay un accesorio adicional que te ayuda en las alzas y obviamente te brindan también el expansor de cúpula, que eso también te corta el viento. Cuestión del asiento, el confort es súper bueno, es súper suavito. Hice más agradable. Más o menos unos 400 kilómetros lo hice, totalmente tranquilo, igual el copiloto. Va súper relajado. Sí, hay motos que el tema de asientos te hacen arrepentir, te hacen fastidiar la motocicleta cuando haces un viaje largo. Tú ya quieres bajarte ya de la moto. Exacto, como les comentaba, yo tenía una NS200, una S200, perdón, y le hice cambiar el asiento. Le puse uno de gel, pero este de fábrica es súper cómodo, es súper, no hay que hacerle nada. Obvio está que esta moto es inyectada por inyección electrónica. Pero el consumo de gasolina es un factor muy importante en estas motocicletas y también el desempeño de ella. Yo estuve leyendo y decían que la moto viene limitada, pero vamos a ver cuál es el top speed que Gabriel ha sacado de esta motocicleta. Gabriel, cuéntanos, ¿cuál es el top speed de la motocicleta? Bueno, el top speed que le he pegado es 170. Así ha ido relajada en la ruta viva, ha ido 170 en bajada, puede quedar más, puede quedar menos, pero obviamente acá no es para correr, es para hacer una moto touring. Puede dar más, pero se le da hasta un cierto límite, también por seguridad. Ajá. El consumo de gasolina, ¿cómo lo notas? ¿Lo llenas con 20 litros? Aquí en Ecuador, en dólares, ¿cuánto es? Yo lo he
pongo combustible de extra. Más o menos se llena entre 8, 8.50, que ya la dejo bajar mucho. Obviamente en super casi se duplica, que entre 14 y 15 dólares. Uh-huh. Y el consumo más o menos de una semana y media en cuestión de recorrido de unos 400 kilómetros más o menos. Ok, va súper bien, 400 kilómetros. Un motor de 499 centímetros cúbicos, digamos 500 ya. Tener 400 kilómetros, todo el tanquecito lleno, tomando en cuenta que es de 20 litros. O sea, la autonomía va bien, yo lo veo bien. Llenarla con $8.50 de extra, claro, con super se va a duplicar 14, 15, 16 dólares, dependiendo también dónde tanquees. Pero de ahí va súper bien el consumo de la motocicleta. Bueno, Gabriel, unos detalles importantes es: ¿qué te gusta de tu motocicleta? Y de paso, ¿qué no te gusta? ¿Qué es lo que detestas de esta motocicleta? Lo que más me gusta es que de frente parece una moto de alta acelerada. Incluso cuando voy en la calle, la que da miedo y piensa que es una motocicleta de muy atractiva, de mil centímetros cúbicos por lo bajito. Lo que no me gusta es que la mayoría de gente se mete en cuestión de manufactura china. Piensan que porque ya es china es una moto así bajita, que no te da todas las prestaciones correctas y no te va a dar todo el confort y toda la seguridad que debe tener una moto de esta cilindrada. Es súper bueno. Como ustedes saben, todo lo es hecho en China y la ingeniería que tiene es la italiana. Y eso es lo que cuenta. Gabriel, no todo es color de rosas. Tiene que haber también cosas negativas y positivas. Cuéntanos, ¿qué tal es la postventa garantía, postventa repuestos, postventa talleres de la marca como tal? Bueno, en cuestión de postventa garantía, la garantía solo te viene netamente para lo que es motor y caja de cambios. Nada más, no te cubre nada. Cuestión de repuestos, obviamente por transición de empresas grandes, de grupos que están tomando la marca en sí de la Benelli, se están demorando alrededor de 2 semanas en enviarte un repuesto, incluso que es a Casito de Cuenca. Puede ser tema de pandemia, pero no es tanto. O sea, no tiene que demorarse tanto. Hay una persona que se abastece para responder a toda la gama de pedidos que se realiza de repuestos y prácticamente se demora, no responde y todo eso. Cuestión de cuando te la van a vender, es súper bueno. Yo lo compré en un concesionario X de acá, súper bueno la atención ahí. Incluso la moto no estaba acá, me la trajeron de Cuenca en este color y se demoraron alrededor de 3 días de entrega. La trajeron así completamente armada, obviamente a excepción de la cúpula, y me la entregaron inmediato. Es súper chévere la forma de entregarte la moto, pero cuestión postventa ya se le sale de las manos. Es cuestión de ya netamente de los dueños de la marca, que se demora tanto los repuestos en traerlos. Cuestión de lo que es los mantenimientos, no sé la ficha técnica exactamente, pero a nivel mundial la hacen cada 5.000 kilómetros. Tal vez por tema de garantía, yo la sigo teniendo en garantía porque está totalmente nueva. Tengo que regresar cada 2.000, 2.500 kilómetros. Obviamente para que le hagan mantenimiento en general. Un dato interesante y una economía que te ayuda bastante es que el filtro de aire es lavable. De fábrica te viene lavable. Es un filtro similar a uno ¿a un que te ayuda? Que te ayuda bastante a tragar aire porque tiene los dos conductos. Y la aerodinámica te brinda todo el aire. Te desvía. Sea, toca todito la calidad. Eso es súper bueno. Y no se demoran tanto la cuestión. El tema de talleres, cuéntanos, ¿cómo van con el tema de mecánica? ¿Sí hacen un trabajo bien? ¿No has tenido problemas? Son detalles importantes a tomar en cuenta. Claro. De los talleres no tanto, porque donde yo le estoy llevando, obviamente, la garantía que me dan ahí, la hacen rápido. Yo la dejo en la mañana, me entregan al mediodía. Cuestión de si le dejo en la tarde, obviamente me entregan en la tarde o al otro día, pero no se demora tanto. Los técnicos son muy capacitados. Una pregunta así rápida, ya que estamos en mantenimiento, es ¿cuánto te cuesta mantener una moto de esas en cada mantenimiento, en cada ABC? Bueno, yo cuando la compré me dieron una promoción, en realidad, de 9 mantenimientos gratis. Yo pago solo $2 de insumos, que es cuestión de líquidos y todas esas cosas. Pero de ahí en sí no he todavía gastado un mantenimiento. Cuestión en otros lados que he averiguado, más o menos son entre $70 y $80 un mantenimiento, que te puede durar tranquilamente unos 5.000 a 10.000 kilómetros. Gabriel, cuéntanos, ¿qué capacidad de aceite entra en el motor? Mucha gente se sabe preguntar, y nos hace esa pregunta muy a menudo. La verdad es, nos entra curiosidad, mucha gente quiere empezar con esta motocicleta y a veces no tiene un dato exacto. Tú como ya tienes la motocicleta, sabes cuánto entra. Exactamente. La motocicleta sin cambio de filtro de aceite te entra 3.200 mililitros. Con cambio de filtro de aceite te entra 3.400.
Relativamente es una moto muy tregona en cuanto de aceite, pero no te consume, no se evapora y obviamente te puede durar alrededor de 5000 kilómetros del cambio. Es súper bueno eso. Gabriel, ya casi para terminar, vemos que tiene un exhausto, un full system, no sé cómo le conocen. En algunos países la verdad le conocen como de todo un poco, menos como se lo debería llamar científicamente. Pero dinos, ¿cuánto pesa esto de aquí? Eso pesa 12 libras, 3 kilos más o menos. Por eso es lo que te ayuda acá bastante. No sé si le va en la parte de acá. Te ayuda, ya viene solo el sistema para que lo puedas cambiar. Y puedes cambiar por un escape más deportivo. Te mantiene el sonido y te ayuda a ganar un caballo más de fuerza. Si es que obviamente se le instala un GPR, que es el recomendado para esta motocicleta, te ayuda a ganar 3 caballos de fuerza. Bueno amigos, vamos a escuchar cómo ronronea este tigre. Este es un tigre para mí. Suena delicioso. Vamos a ver cómo ronronea, ¿sí? Para mí que lo va a hacer súper rico. Escuchemos el motor. El motor se lo escucha bien, limpio. Hace el sonido que tiene que hacer, la verdad. Todo motor, vamos a ver. Sí, muy suave, muy sereno. Súper bien por esa parte. Escuchemos aquí. Delicioso, señores, delicioso. Eso es música para mis oídos. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado, te haya encantado. Dale ese buen like, suscríbete, comenta. Haznos saber en los comentarios qué más te gustaría saber de esta Benelli 502. A pesar que tuvimos que hacer algunas preguntas, yo creo que fueron las principales, las que todos hacen a menudo. Con todo, Gabriel se va a despedir. Gabriel, ¿algunas palabras? Bueno, nada chicos, les invito a que se integren a este canal, es un excelente review apoyando el talento nacional. Obviamente acá les invito a que prueben la TRK, tenemos una excelente motocicleta, costo-beneficio excelente. Y nada chicos, se despide Gabriel de acá de DC Riders y les invito a que formen parte de nuestro club. Bueno amigos, será hasta otro video, chao, buenas rutas.